Mis amados en esta hermosa tarde a todos aquellos que están en sintonía por esta tu programación remate de un ministerio bíblico le saluda a su hermano y su amigo el pastor jesús osorio presidente del movimiento pentecostés la obra de dios hoy gracias a cada uno de ustedes por visitarnos por esta página mis amados estamos sumamente agradecidos y contentos con nuestro señor jesucristo Bendecida tarde para cada uno de ustedes. Bien, mis amados, gloria al Señor. Vamos a hablar, amén, sobre una historia eh, que yo creo, mis amados, que habla, debe de hablar mucho sobre la actitud de nosotros como hijos de Dios. Um, debe reflejar también una característica como iglesia que podemos hallar en esta historia. La historia en la cual me quiero concentrar es la de Salomón y de la reina de Saba. Y esta historia tú la vas a hallar en Primera de Reyes, capítulo 10. Pero también puedes hallar también una reseña de ella en Segunda de Crónicas. Capítulo 9. Um, es una historia bien peculiar um, y tiene, tiene muchas cosas que podemos aprender um, de esta historia. Uh, sabemos nosotros que eh, Salomón, eh, asumiendo, ¿verdad? El, y, y continuando con la responsabilidad encargada sobre sus hombros, el reinado, um, Sabemos que el favor y la gracia que estaba sobre Salomón era una que podemos decir que sobrepasaba aún la de David, su padre. Um, mayormente porque eh, Dios, habiendo hecho una promesa de que no le faltaría rey en el trono. Segundo, porque el mismo... David, reconociendo que Salomón iba a ser eventualmente esa persona que iba a eh, poder continuar con, um, ¿verdad? Este, poniendo en alto el nombre de Jehová, siendo rey, pues habiéndole orado y habiéndole comisionado con, ¿verdad?, la gracia y el favor de él como rey, poniéndole las manos y dándole las ordenanzas necesarias, pues eh, se le hizo, no voy a decir fácil, pero fue una transición de gracia, de poder, de propósito. Y por eso es que en la Biblia hallamos que Salomón sobresalta ¿verdad? en cuanto a figura política, como figura ¿verdad? de realeza, es una de las figuras que sobresalta como rey. Indiscutiblemente que su parte de su, de su historia termina siendo una no muy alegre porque hubo unos desvíos. Pero si hay algo que yo puedo recomendar es que no nos concentremos tanto en en las cosas negativas de las personas, porque si hay algo que por lo menos esta generación hace demasiado, es que nos enfocamos mucho en lo negativo y nos olvidamos y descartamos por costumbre todas las cosas que las personas pudieron hacer para marcar la historia. Y eso es importante, mis amados, porque si nosotros siempre nos vamos a dejar llevar, que... El éxito en un hombre o en una mujer tiene que está está en base y tiene que ser en base de que se haya portado bien, pues eh, nunca vamos a, a conocer lo que es la restauración y la gracia de Dios. Nunca. Es más, no haría falta tales términos de restauración, perdón misericordia porque si todo lo vamos a basar en que yo me tengo que portar bien y que mi testimonio es en base de mi excelencia de nunca haber fallado, entonces ¿cuándo es que yo voy a experimentar el perdón de Dios si nunca aparentemente voy a fallar? ¿Cuándo voy a experimentar la restauración de Dios si nunca voy a saber a experimentar y a vivir lo que es el derrumbe o estar fuera, ¿verdad? De, de, de algo donde yo necesito ser restaurado. O sea, es, es, es absurdo cuando yo escucho que las personas se enfocan tanto en lo negativo. Y cuando nosotros nos topamos con la vida de David y la vida de Salomón y la vida de otros patriarcas, otros hombres de Dios, como el de Abraham también. Nosotros, nosotros miramos a Abraham y lo conocemos como el padre de la fe. Sin embargo, mucha gente no se dan de cuenta que cometió adulterio también. Lo que pasa es que en ese tiempo pues la cosa era muy distinta y la Biblia pues no declara que al acostarse con la esclava era adulterio. Sin embargo, vemos que Dios no quiso aceptar a Ismael como el el unigénito de Abraham. Por alguna razón. ¿Por qué? Porque Dios no necesitaba ayuda. So, hay veces que nosotros nos queremos enfocar en esto. Pero la idea aquí es reconocer cuando los hombres este, dejan atrás un legado. Y esta historia de Salomón y de, y de la reina de, de Saba es una que, que pues, yo, yo pienso que por alguna razón. Ha sido eh, descrito en la palabra. Y es porque yo pienso que Dios quería dejarnos atrás un, una historia. ¿Qué pasó? ¿Qué ocurrió entre este encuentro de dos reinos poderosos? Primero que nada, déjeme decirle que esto aquí, aunque nosotros podríamos utilizar este suceso para ilustrar. ¿verdad? lo que vendría siendo eh, un respaldo ¿verdad? entre dos reinos que se respaldan y podrían utilizar esto como una razón que justifique el por qué ¿verdad? los ministerios se deben de apoyar. No obstante, mis amados, no podemos perder de pisada que en esos tiempos de antes, y, y, a, y debido a eso es por, por, por eso es que entendemos por qué hay pocos ministerios que se respaldan hoy día. Pero en los tiempos de antes de los reinados, ningún rey visitaba a otro simplemente por visitarlo o por respaldarlo. Cuando un rey quería visitar a otro rey era simplemente para mostrar poder y para avergonzar, para humillar. Es decir... Si yo siendo rey te visitaba a ti que eres rey, mi intención no era convertirme en tu panita fuerte, en tu socio, en tu consorte. O sea, mi intención no era hacer la alianza contigo o unirme contigo, ni nada por el estilo, ni respaldarte, ni nada. Mi intención es voy a visitar a este rey para yo mostrarle mi poder y mostrarle quién soy yo. Y mostrarle lo que yo tengo. Es decir, voy a humillarlo. A decirle, tú te dices rey, pero tú no eres más poderoso que yo. Entonces, eso, eso hay que entenderlo para poder comprender por qué la reina de Sabá tuvo la intención de querer visitar a Salomón. No era porque estaba enamorado de él. No era porque eh, recibió una invitación amistosa de parte de Salomón. Según la historia, según la historia cuenta, y claro, eso no está bien detallado específicamente aquí, pero según la historia cuenta, que cuando Salomón comenzó a establecer su reino, comenzó a dejar sentir su poder donde él estaba. A, a crear departamentos y un montón de cosas, levantar y, 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 a, y, a, y a limpiar la ciudad, la ciudad como tenía que ser para que el nombre de Dios fuera glorificado, porque ese era a quien él representaba. Salomón no se estaba representando a sí mismo, que quede claro. Salomón fue un hombre escogido por Dios para reinar después de su padre David. Pero cuando Salomón comenzó a hacer actividades, como se le nombra en la Biblia, que comenzó a hacer actividades, ¿verdad? Y este, y a, y a comenzar a subyugar, ¿verdad? A, a, a obligar a otros reinos vecinos a que se sometieran bajo su poder. Cuenta la historia que Salomón envió a un oficial, a un. A un Sabe, a un siervo a un con una carta, pero no era para invitar a la reina Sabá a que celebrara junto con él, sino a que a obligarla prácticamente a que se sometiera bajo su poder. ¿Por qué? Porque Salomón le llegó al oído de él que este que el reino de Sabá era el único, el único que era independiente. El único que no tenía quien lo gobernara. Y claro, pues, siendo Salomón Rey, con poder y gloria y con una autoridad que viene de parte de Dios, él vio eso como un poco desafiante. Aparte de eso, que él, según la historia, él, él, él descubrió que la reina de Saba era una idólatra. Adoraba al sol, por ejemplo, como un objeto. ¿Verdad? De deidad. Y siendo Salomón un, un rey que adora a Jehová Dios. Allá veis él dice: No, no, espérate. No. Aquí ningún reino, ningún imperio va a estar número uno por encima de mí. Y segundo, aquí no se va a permitir que ningún reino vaya a adorar a ningún tipo de otro Dios. Aquí vamos a adorar todos a Jehová. O sea, tú te, eso es para que tú veas. ¿Sabe lo atrevido que era Salomón? Pero era con razón. No era que era dictador, ni orgulloso, ni prepotente, ni nada por el estilo. Era que él estaba gobernando por orden de Dios. Eso es lo que le llamamos teocracia. Que es lo que le hace falta a, a, al mundo entero. Es que volvamos a implementar el gobierno de Dios sobre la faz de la tierra. Porque si hiciéramos eso muchas de las cosas que hoy estamos viendo se eliminarían porque solamente habría una sola ley y un solo Dios manda pero cuando Él le envía carta a ella a decirle mira me he enterado que tú eres el, el tú gobiernas el único imperio que no tiene a nadie que lo gobierne pues tú necesitas estar bajo mi poder la reina no mandó carta diciéndole insultándole diciendo tú estás loco ¿Quién tú te crees que tú eres? Vámonos a guerra entonces, no. O sea, esto es para que tú veas, porque yo respeto mujeres sabias. Yo no respeto estas mujeres mequetrefes, que no tienen un marido, no tienen, no tienen vida, son unas amargadas. Y tú las ves, mis amados, que, 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 que tienen la osadía de querer hacer y deshacer y creer que pues, son intocables. No, no, yo respeto mujeres. Mujeres que realmente que emanan de ellos sabiduría. Y de la reina de Sabá podemos aprender bastante. Esto fue una mujer sabia. A pesar de que era una mujer idólatra. Y a pesar de que era una mujer que no estaba sometida a nada ni a nadie. Pero las cosas cambiaron. Quédese conmigo para que usted vea esto. No voy a tardarme mucho en esto. Quiero llegar al meollo del asunto y a la moraleja de lo que quiero establecer con este estudio. Ella no le insultó, no dijo nada. Ella dijo, no, yo voy a ir presente. ¿ves? Porque yo creo que todo problema se resuelve así, cara a cara. Algo que eh, esta generación, siendo una generación pusilánime, ha dejado de tener una espina dorsal para no estar con el, hoy en día con la tiraera por... Y por, por los medios sociales, en vez de dar cara, la reina de Saba se atrevió a ir frente al rey Salomón. Y dice la Biblia: mira cómo vamos. Voy a comenzar para que usted vea. Primera de Reyes, capítulo 10. Mira lo que dice: oyendo la reina de Saba, la fama de Salomón, que había alcanzado por el nombre de Jehová. Nuevamente. Esto, esto ella no lo sabía. Lo que pasa es que el relato aquí está diciendo que la fama de Salomón se debió por causa de Jehová, no por causa de él mismo. La fama de él, su reconocimiento, su reputación. Olvídase de su testimonio. La reputación de él se debió a lo que Jehová estaba haciendo con él. Dice, vino a probarle con preguntas difíciles. Y vino a Jerusalén con un séquito muy grande, o sea, obsequios. Con camellos cargados de especias y oro en gran abundancia y piedras preciosas. O sea, vino con, con muchos, muchos objetos. Eh, eh, nuevamente, porque en la mente de ella, ella estaba diciendo... O sea, yo voy a dejarle saber a este hombre por qué nadie me gobierna. por qué este reino lo manejo yo y soy independiente. Le voy a mostrar. Y la manera que se mostraba era con poder. Se mostraba con obsequios. Quiere decir que en los tiempos de antes, un rey obsequial a otro no era no era un acto de respeto ni de honra. Era un acto de desafío. Yo te voy a mostrar a ti. Quién yo soy. So, la reina de saba va, va con todos estos séquitos de obsequios y todo, pero pasa algo. Que cuando ella va, cuando ella va, que de hecho aquí el, el, el orden cronológico está un poquito eh, desajustado, eh, se sabe que ella va, hace frente, pero le presenta todos los obsequios. Mira, todo esto lo que traigo, esto es para ti. Pero entonces ella. Nuevamente, muy similar a como probaban a Jesucristo los fariseos, que venían a hacerles preguntas difíciles para probarle. Aquí la Biblia hace lo mismo con Salomón, no oculta que la visita de la reina de Saba viene con unas intenciones que otras que no son amistosas. Ella no viene aquí para hacer amistad con, con él, viene aquí para probar su sabiduría, probar quién es él. Y cuando usted va leyendo, usted se va a dar de cuenta cómo ella viene cambiando su forma de pensar. ¿Por qué? Porque dice la Biblia que a medida que ella comenzó a dialogar con él y a exponerle las preguntas difíciles que algunos en la historia se cuenta que eran acertijos, muy similar también, como en el caso de Sansón. Cuando se les ponía acertijos, él era muy fácil de contestarlo, porque por la sabiduría que venía de parte de Dios. Y dice la Biblia que cuando ella le hacía todas estas preguntas y Salomón se las contestaba sin dejarle ni una que no le contestaba. Y que vio todo lo que lo que ella vio con sus ojos y presenció esta mujer cambió de padecer. Se dio de cuenta realmente que esto no era cualquier rey que esto era un hombre realmente bendecido por parte de Dios y pues que merecía el respeto de ella. Yo estoy seguro que la reina de Sabá cuando se fue de ese lugar, no se fue desprestigiando, no se fue murmurando, no se fue difamando, nada, porque de hecho eso le podía costar la vida. Porque si hay algo que podemos aprender de los hombres que se someten a Dios, no a los hombres, a Dios es que en cualquier momento que tengan una batalla, una guerra, un conflicto, Dios le dará la victoria. ¿Por qué? Porque Dios está con ellos. So hay cinco cosas que podemos aprender de la Reina de Sabá que deberíamos nosotros también adoptar como característica número uno vimos en ella el deseo de buscar algo es decir ella ella no se quedó conforme con su propia comodidad de su poder y de su reinado es más es posible que cuando escuchó de que había un rey y un imperio, un reino cerca de ella. Bueno, no voy a decir que era cerca porque era bastante retirado, pero eh, eh, relativamente, para estos tiempos, relativamente estaba bastante cerca. Diríamos que era como una dos horas de distancia, vamos a ponerle. Pero cuando ella se entera que hay un reino y un rey cerca de ella, que está compartiendo algo muy similar a lo que ella ya está acostumbrada: comodidad, riqueza y todas estas cosas. Pues ella no se conformó. No, ella no, 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 no se quedó conforme con lo que poseía, sino que adquirió un hambre para buscar más allá. Quiso buscar y lo halló. Dijo: Yo quiero verdaderamente, o sea, yo quiero. Ver si hay algo más de lo que yo tengo. En ocasiones, mi amado, una de las razones por la cual nosotros no vemos la bendición de Dios es porque nosotros nos conformamos con lo que tenemos. Hay, hay mucha gente conforme ahora mismo donde están. Y tú no ves que se sienten bien, este, tú sabes, siendo dominguero, se sienten bien visitando la iglesia de vez en cuando. O sea, están en un estado donde se han conformado con lo que tienen. Está, para ellos es suficiente. Pero no es hasta que usted y yo adoptamos este espíritu de hambre y sed de justicia donde queremos alcanzar, ver mucho más de lo que tenemos. Hasta que no lleguemos a ese nivel no vamos a poder ver la gloria de Dios. Cuando la reina de Sabá decidió salirse de su zona de confort para ver mucho más allá de los límites que ella misma se había establecido, esta mujer se dio de cuenta que el imperio y el reinado que ella tenía no era nada comparado, porque ella no había visto ningún reino como el de Salomón hasta que se encontró con él. Lo segundo que podemos aprender de ella es que tuvo, fue una mujer que, aunque sus preguntas fueron con intenciones de probar la sabiduría, no obstante, fue con deseos de preguntar. Tenía preguntas. Ella hizo muchas preguntas. Posiblemente preguntas que ella, a ciencia cierta, no sabía todas las contestaciones. ¿Cuántos de nosotros, mis amados, tenemos tantas preguntas que le podemos hacer al Rey Dios, al Rey Jesús? ¿Cuántas preguntas tenemos? Preguntas difíciles. ¿Cuántas preguntas se convierten en enigmas? Porque no pensamos que no hay respuestas contundentes, firmes, estables o confiables por, 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 por ese dicho. Porque hoy en día, mis amados, y esto es algo que yo hablé en, un, en uno de mis publicaciones, que ahora la moda en las iglesias es crear sesiones de preguntas y contestaciones como si el ministro que está ejerciendo o dirigiendo esas sesiones, haciéndose pasar que él tiene todas las preguntas. Mire, señores, esta generación de, que estamos viviendo hoy en día es tan peligrosa que se hace pasar como la generación que conoce todas las cosas que debe de saber cuando en realidad no sabe nada. Hoy en día mi amado se ha levantado un sinnúmero una ola de sabiondo que a última hora no sabe nada. Y el peligro de eso en mi amado es que todas las preguntas que usted pueda tener Usted nunca va a hallar las contestaciones Si usted no va directamente a Dios Y la reina de Saba tenía tantas preguntas Que todas, dice la Biblia, que todas se le contestaron No hubo ni una Que no se le haya contestado Esta, esta mujer Esta mujer quedó asombrada Porque cada pregunta que se hacía Salomón se la contestaba con sabiduría con una firmeza. Es más, no había ni siquiera preguntas de seguimiento. ¿sabes? Estas preguntas de seguimiento que dicen, ok, si eso es así, ¿por qué entonces esto? O sea, no hubo preguntas de seguimiento. Las contestaciones que le daba Salomón eran tan, tan veraz y tan directa y tan contundente que esta mujer no tenía otra opción que continuar con la próxima pregunta. Todas fueron contestadas. ¿Qué podemos aprender? Señores, cuando usted tiene preguntas, vaya directo a la palabra. Es la mejor fuente. Esa es la que te va a contestar todas las preguntas que tú tengas en la vida. Vaya directo al rey. Al rey de reyes y señor de señores. Que tiene toda palabra, toda sabiduría, todo consejo, toda inteligencia. Número tres, esta mujer quedó admirada maravillada ella se maravilló de las glorias del rey salomón esta mujer ni siquiera lo podía ocultar ella quedó sumamente asombrada dice y cuando vino a salomón la expuso todo lo que estaba en su corazón que tenía y salomón le contestó todas sus preguntas y nada hubo que el rey no le contestase verso 4: Y cuando la reina de Sabá vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado, asimismo, la comida de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado y las y los vestidos de los que le servían, su maestresala y sus holocaustos que ofrecía en la casa de Jehová, se quedó asombrada. Es posible porque ella misma, siendo reina, no tenía. Ese tipo de actividades. Señores, está bien no saberlo todo. Yo no estoy, yo no estoy sugiriendo aquí que porque tú seas pastor o profeta o, o la oficina que tú estés ocupando, ministerial, que tú lo tienes que saber todo. Bien dice la palabra. Que el que se crea eh, sabio haga ignorante. Y también dice eh, el Pablo dice que el que se cree saber algo aún no sabe nada como debe saberlo. Soy yo no estoy sugiriendo que lo debemos saber todo. Pero es interesante notar que la reina de Saba siendo una mujer de poder, de influencia, de autoridad, se dio de cuenta que cuando se enfrentó con Salomón no sabía nada y se quedó maravillada. Es más, esto es un perfecto ejemplo, voy a hacer este paréntesis rápido. Para todas estas mujeres que le gusta estar desafiando la cabeza y la autoridad del hombre. Por eso ahora es que entendemos que Pablo recomienda que la mujer haga silencio. Y que si usted quiere aprender algo, mire, pregúntale a su marido. Claro, yo entiendo aquí que su marido tiene que estar en las cosas de Dios. Porque si es un impío, pues ni modo. ¿Qué tú le vas a preguntar? que él pueda contestar en términos de la palabra de Dios del conocimiento de Dios nada porque no te va a decir nada lo único que podrían mencionarte es eh, eh, las numerosas cervezas y los licores que bebe no pero está hablando aquí yo entiendo que está hablando de un matrimonio que le sirve a Dios y la mujer debe permanecer en silencio y pregúntele entonces a su marido que es en la cabeza del hogar de esa relación y es quien representa a Cristo. Y hemos de asumir que Cristo entonces, ¿verdad? Eh, eh, empodera al hombre con esa sabiduría para poder contestar cualquier pregunta con sabiduría. Con esto tampoco quiero decir que la mujer carece de tal sabiduría. Porque la Biblia sí habla de sabiduría que posee mujer. Una de ellas es en términos de cómo edifica. La mujer sabia edifica su casa. La necia con su misma mano la derriba. Eso es un ejemplo y es bíblico. Ok, so ella quedó admirada, maravillada. Ella no podía ni, ni siquiera todavía comprender, tú sabes, la magnitud de la sabiduría que tenía este hombre. Número cuatro, ella comenzó a testificar. Mire esto. Una mujer que, según la historia, ella posiblemente era una idólatra, una reina que dedicaba su, ¿verdad? sus homenajes y su servicio y su dedicación a objetos de naturaleza como el sol y otras cosas. No dudemos que tenía ciertas estatuas de ciertas diosas, diosas de la fertilidad, etc. Pero esta mujer cuando comienza a escuchar de las maravillas y, y está siendo testigo presencial de todo esto que ella está viendo, ella comienza a testificar. Ella comienza a decir lo siguiente. Mira lo que dice. En el verso 6, y digo al rey, verdad es lo que oí en mi tierra de tus cosas y de tu sabiduría. Pero, pero, yo no lo creía. Ahora estamos entendiendo por qué ella quiso venir personalmente. Porque ella no lo creía. Pero aquí no necesariamente es que no lo creía porque era una incrédula. Era que ella decía, no, no, no. No puede ser que haya otro reino igual que el mío o mejor que el mío. Yo quiero ver esto con mis ojos. Esto también, hermano, esto, esto es un momento hermoso para que usted vea cómo es que el propósito de Dios se ve aquí escondido. Dios permite que esta reina se salga de su, de su, ¿verdad? De su... De lo que es normal, de lo que es tradicional, donde los reinos no se visitan, a menos que no vayan a hacer guerra. Dios permite que esta mujer se incomode tanto y, que, y le crea una curiosidad inmensa que la mueve a ver con sus ojos, pero es con un propósito mayor. Y lo vamos a ver ya mismo. Y ahí dice, yo no lo creía hasta... Que he venido y mis ojos han visto que ni aún se me ha dicho la mitad. <laughs> es decir, a mí me ocultaron todo. A mí me dijeron un poquito, nada más. Pero mis ojos han visto no tan solamente la verdad, sino que he visto la totalidad. Yo siento la gloria. He visto la totalidad. tuya. Esta mujer comenzó a testificar. Porque no hay nada mejor que tú poder presenciar la gloria y el poder y la autoridad de Dios con tus propios ojos. No hay nada mejor que eso. Esto no es que te lo cuenten, esto no es que te lo digan. No, no, no. Es que no hay nada mejor que tú puedas presenciarlo tú mismo. Por eso es importante, mis amados, y por eso es que usted ve, por ejemplo, los anuncios de estas grandes campañas y actividades que, que dicen: No, no dejes que te lo cuenten. ¿Dónde tú crees que sacan eso? Lo sacan de esto. La reina de Sabá. No quería dejarse llevar por los cuentos. No, yo necesito ir a verlo con mis propios ojos. Porque no hay mejor evidencia. Es la evidencia de tú estar presente. No es dejándote llevar por los cuentos ni los chismes. No, no yo quiero ir a ver. Yo quiero ver esto de verdad. Vamos a ver si es verdad. Y cuando ella llegó, ella quedó tan asombrada que ella dijo. Válgame, pero ni, ni la mitad me habían contado. A mí me contaron solamente una fracción. Pero yo me he dado de cuenta que esto es más de lo que yo esperaba. Estaba testificando de la grandeza. Estaba, no tan solamente eso que vemos. Mira esto en el verso 9. Mira lo que ella dice: Jehová tu Dios sea bendito que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. ¿Qué clase de declaración? Una reina que no tiene conocimiento de este Dios de Israel. Que no tan solamente haya testificado de la grandeza y del poder y de la autoridad de Salomón, sino que reconozca, Santo, que lo que él posee es debido al Dios de los cielos. Eso da mucho de qué hablar. Por eso, señores, es que usted entiende ahora por qué yo no me dejo llevar de lo que tengan que decir mis detractores. Es más, eso provoca que la gente crea curiosidad y quieran saber qué es lo que nosotros hacemos. Que de hecho yo soy una persona que no, muy poco yo grabo las cosas y las actividades que yo hago porque nuevamente yo he sido una persona muy oponente a eso. De repartir tratar este, eh, no tratado, aunque hay mucha gente que, que, que se graban ellos mismos repartiendo tratados, no sé para qué. Pero repartir comida, ropa, que si, eh, si yo he eh, grabado en, en, cuando hemos levantado obras y qué sé yo, aunque incómodamente lo he hecho, porque nuevamente hay tres cosas que no se deben de hacer, porque se pierde eh, el respaldo. De parte de Dios Una de ellas es dar limosna Otra de ellas es oral Y otra de ellas es cuando estamos en ayuno O sea, ninguna de esas tres cosas Se deben de hacer al ojo público Ninguna de esas tres Pero ahí, hoy en día eso, eso, Esto es de moda nuevamente Pero yo soy una persona muy oponente A estar mostrando mucho lo que hacemos Pero aparentemente vivimos nuevamente En una era digital Donde todo se tiene que mostrar porque si tú no muestras lo que estás haciendo para la gente, tú no estás en nada, tú estás en tan y tú, tú, tú estás apagado, más apagado con cabo de vela. Y pues claro, pues es entendible que cuando una persona como en el caso de Salomón, que es un reino bien avanzado, es un, es un reino obviamente de poder, es un reino que está siendo dirigido por Dios, pues es lógico que vaya a dar de qué hablar. Es, es lógico que, que vaya, ¿verdad?, a, a su fama se vaya a dar por todos los lugares. Tal fue el caso también de Jesucristo. La Biblia dice que su fama se divulgó por todas las regiones. Porque era un hombre que sin internet, sin redes sociales, sin equipos electrónicos, era un hombre que estaba dando de qué hablar. Su campaña era más masiva que cualquier campaña que usted ha visto a través de los años, porque hoy en día es eh, escenarios, luces, tarimas, electrónicos y, 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 y aparatos electrónicos, pero en esos tiempos Cristo no tenía nada de eso, ni en los tiempos tampoco de Salomón. Esto era la pura gloria de Dios, que los respaldaba. Y lo que ellos hacían con una persona se divulgaba pero inmediatamente por los confines de la región y de la tierra. Eso es poder. Hoy en día no se puede diferenciar lo que es realmente el poder de Dios versus sensacionalismo, versus lo que es eh, 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 farándula. No se puede diferenciar. Porque a la gente le llaman poder. A un canal que tenga más de un millón de views y seguidores. No, eso no es poder. Eso no es poder. Eso es cualquier otra cosa que poder y autoridad y unción y ni nada de eso. Eso no califica a nadie teniendo poder ni nada por el estilo. Porque en la vida real, yo te aseguro a ti que no lo siguen 1.2 millones de personas. Esa es la realidad. Es más. Una iglesia virtual tiene más congregantes que una iglesia presencial y física y literal. Vete a una iglesia hoy en día en, 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 en tu vecindad y en tu región para que tú veas. Tú te vas a dar de cuenta que más son los que se conectan en una plataforma digital que lo que vendrían presencialmente y físicamente a la casa de Dios. Por ende, no podemos clasificar poder y unción en base de estas cosas. Pero en estos tiempos, el poder de Dios verdaderamente se demostraba. Y esta mujer comenzó a testificar. Y por último, el quinto punto. Que dice que se quedó sin aliento. Se quedó verdaderamente que ella no sabía qué decir. Dice: Bendito sea el Dios tuyo, que se agradó de ti para ponerte en todo Israel, porque Jehová ha amado siempre a Israel. Te ha puesto por rey para que haga derecho y justicia. O sea,. Es el nivel de maravilla que esta mujer, siendo una mujer de poder, de gran influencia, con su propio reino, sin que nadie la gobernara. Es más, yo estoy seguro que esta mujer, esta mujer no vemos que hizo guerra, no vemos que intentó nada. O sea, la historia está para registrarnos lo que debiera ser realmente la actitud de toda persona ante las cosas de Dios. Que sea una persona buscadora que busque el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas. O sea, buscar, buscar verdaderamente este más allá de lo que tienes. Eh, eh, que si tienes preguntas que tú sepas que Dios y su palabra tiene todas las respuestas. Y en la forma en que ella se admiró, es la misma manera que quedamos nosotros maravillados ante ante las cosas de Dios, su gracia, su poder, su amor, su perdón. O sea, cuando vemos cómo Dios puede contestar todo y y, quedar, y dejarnos en un nivel de paz y de tranquilidad. Es asombroso, incluso esto lo vimos cuando en con el encuentro de Jesús y la mujer samaritana. Sabe, el consuelo que trajo Jesús con una mujer que había sido marginada, despreciada por la comunidad, mayormente por los judíos, trajo en esta mujer un consuelo hasta el nivel que esta mujer se maravilló también y terminó siendo posiblemente la primera predicadora de su tiempo y de su gente, de los samaritanos. O sea, es cuando nosotros podemos tener este encuentro con el rey, nos quedamos admirados. Luego testificamos de su grandeza, de su maravilla, de lo bueno que es él. Y por último, nos quedamos sin aliento. Esto habla de un momento, mi amado, donde el alma está suspirando, pero de, pero, pero de asombro. Es, 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 es una expresión literal de parte de la reina. Me he quedado anonadada. O sea, yo nos, de verdad nunca había visto. Porque ella, mira lo que ella vio que nos aluda a nosotros, que posiblemente ella no lo tenía. Vamos a leer lo que ella, en lo que ella se asombró, que posiblemente ella no lo tenía. Dice que ella se quedó asombrada por la sabiduría del rey Salomón. Es posible que ella no se había rodeado de alguien tan conocedor y tan sabio como Salomón. Y es verdad, porque el mismo Jesucristo afirma que no había rey como Salomón. El mismo Jesucristo Lo otro que ella hace maravilla Es en la manera en que estaba edificado El templo O sea El, 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 el palacio, mejor dicho O sea En la manera en que, en que Estaba edificado El asombro era tan inmenso Porque posiblemente Comparando el palacio de ella Con el de Salomón El de ella era a lo mejor una casita de paja Lávalo si puede Sí, porque el problema con nosotros es que hasta que nosotros no tenemos un encuentro con el rey de rey y señor de señores, nosotros nos creemos la última Coca-Cola del desierto. Y posiblemente esto era lo que pasaba con la reina de Saba, que ella pensaba que ella era la única con el palacio más grande, más hermoso, más decorado. Hasta que vio el de Salomón, dijo, espérate, je, válgame, je, el tuyo es una mansión, lo mío es una casita a tres potes, alábalo si puede. Se quedó maravillada. De la mesa, de las habitaciones, de los oficiales y en la manera en que estaban vestidos. Escuchen bien. Hasta los servidores tenían vestimenta de realeza. Esto da mucho de qué hablar de rey. Usted se cree que un rey permitiría que los servidores visten como andrajosos. ¿Cómo usted cree que eso va a hablar de ellos? Por eso es que nosotros en este tiempo tendríamos que hablar mucho de lo que es la representación externa. Hay gente que no entiende que está bien, Dios mira el corazón, pero tú das mal representación si tú pareces externamente como un mundano. Porque tú estás hablando mal del rey. Y la reina de Sabá. Se sorprendió de cómo los magistrados, los maestresala y los servidores estaban vestidos. No estaban vestidos con tenis, ni con camisetas Nike, ni con pantalones jogging pants. Yo no entiendo cómo hay pastores y ministros que se atreven a treparse en un altar con maones, que se atreven a treparse en un altar con camisas de sport, eh, con camisas de Michael Jordan. O sea, yo no entiendo eso. Y después dice, no, el Dios lo que mira es el corazón. Mire, mi hermano, si usted representa el rey, vístase como un, yo siento la gloria, vístese como un servidor del rey. Dejemos las poca vergüenza, punto y se acabó. Lo mismo digo de la dama y de la mujer, vístese de, con decencia y pudor, para que entonces usted no sea el objeto de tropiezo. Bueno, se le acabaron las alabanzas, esto te iba bien hasta que lo dañé. Se quedó asombrada incluso hasta de la manera en que ofrecían holocausto. Porque posiblemente ella, el holocausto que ofrecía nuevamente, no era Jehová. Es la manera respetuosa y temerosa en que lo hacían. El mayor galardón de esta mujer, fue que pudo presenciar con sus ojos lo que le vinieron a decir por terceras personas. Y segundo, que pudo testificar de que hay un Dios que realmente sabe bendecir a los que se someten a Él. Yo siento la gloria. Yo estoy seguro que esta mujer cuando volvió de nuevo a su lugar, tiene que haber cambiado la dinámica por completo. Tiene que haberle dicho a, a, los, a los servidores, mira, de verdad que yo estoy, pero avergonzada. Yo acabo de venir de un palacio donde los servidores vestían mejores que yo misma. ¿Cómo puede ser posible? Vamos a cambiar aquí. O sea, la reacción que a lo mejor esto provocó en ella para crear cambios en su propio reinado. Se debió a que vio ejemplo. Yo he hablado, mire, mi hermano, desde que yo he comenzado en el ministerio, yo he aconsejado sin número de ministros de qué es lo que yo he visto por experiencia que funciona, que da crecimiento. Y la gente, como que no cogen. No cogen cabeza. Mira, hay una cosa que yo me he dado de cuenta, mi amado, que hay iglesias que no le gusta las escuelas bíblicas. Y una iglesia que no tiene escuela bíblica es una, una iglesia muerta. Y lo estoy hablando en el sentido individual, no en el sentido en general o metafórico. La iglesia tiene vida en sí. Lo digo en términos de el ministerio que se esté funcionando y operando. Y no tenga como, como espina dorsal una escuela bíblica que es lo que realmente permite que uno se eduque, que uno conozca de la palabra, que uno la pueda desglosar y, sobre todo, que tú puedas hallar el tesoro escondido que son las contestaciones de tantas preguntas. Esa iglesia está muriéndose en vida y ver cómo hay gente que. Le hacen caso omiso a eso. Faltan a la escuela bíblica. O sea, estoy poniendo esto como ejemplo. ¿no? no es que me estoy saliendo del tema. Es que, es que yo estoy seguro que la reina de Seba, de Sabá, cuando regresó, creó cambios por lo que vio. Hizo cambios para bien tal vez mandó a los propios siervos de ella eh, dice la ventimenta vamos a cambiar ustedes no pueden seguir vistiendo así de Andrajoso. ustedes parecen callejeros no aquí vamos a vestir ahora como que como que ustedes me están representando a mí eso dio mucho de qué hablar esta historia es una que quedó marcada en la historia con una razón con un fin Y es que cuando Dios está contigo, tú creas cambios alrededor de los que estén contigo. Aunque no, aunque no permanezcan a tu lado, tú creas cambios. Tú implementas. Yo aconsejo, anoche estaba aconsejando a una persona que quiere en comenzar una organización sin fines de lucro. Como yo tengo acceso a varios recursos, conozco los, los procesos, los pasos y todas esas cosas. Mire, mi hermano, no hay nada. Con esto termino. No vale nada de que tú tengas dones y talentos si esos dones y talentos que tú tienes no son solicitados. Es decir. Como único tú sabes que los dones y talentos tuyos están siendo efectivos es si donde tú lo estás usando son necesarios. Si donde tú estás hacen falta esas manifestaciones de esos dones y esos talentos. Rey Salomón se levantó para un tiempo específico y perfecto de parte de Dios, donde nada más no era nada más guerra, era que Dios quería mostrar que Él podía bendecir a sus hijos no nada más con dinero, no nada más con ejército, no nada más con victoria, sino que los podía bendecir con la única cosa que realmente abre puerta aquí, sabiduría. Y es lo menos que hoy en día nosotros tenemos. Porque hoy en día las cosas se quieren hacer por competencia, se quieren hacer por ser vistos, se quieren hacer para, para levantar conflicto, crear división, disensiones, crear odio celo, todas estas cosas que son productos de la carne de por hecho. ¿Dónde están las personas que le piden a Dios no dinero, no fama, no seguidores, no un canal de YouTube eh, que todo el mundo tenga acceso a él? ¿Dónde están los hombres que le dicen, Señor, yo no quiero riqueza, yo lo que quiero es que tú me des sabiduría para yo saber. ¿Cómo voy a bregar con el pueblo que tú me pongas en las manos y qué debo hacer, en qué manera debo yo de gobernar y de liderar cualquier posición en la que tú me pongas? ¿Dónde están esos hombres y esas mujeres que piden eso a Dios? Eso es lo que hace falta. Porque eso es lo que crea cambios. Dios me lo bendiga, mis amados. Dios me lo guarde. Gracias por estar en sintonía. Espero que les haya gustado, mis amados. Recuerden, si nos visitan también por nuestra página de YouTube, recuerden de darnos un like, suscríbase y de a la campanita para que así también sea notificado cada vez que nosotros subamos nuevo contenido, mis amados. Gracias nuevamente. Espero que la hayan gozado. Pásenla bien. Que Dios los bendiga, que Dios los prospere, que Dios, mi amado, mire, le expanda de una manera maravillosa entendiendo que ese es el propósito de Dios, pero recordando también que usted también tiene que ser efectivo creando cambios donde quiera que Dios lo ponga, lo ubique y lo envíe, para la gloria de Él. Dios me lo bendiga, Dios me lo guarde. Gracias.